Bueno, vamos a comenzar esta segunda exposición, que era el punto de vista. Hemos empezado, quizá hubiera tenido que ser la primera. De hecho, en el programa lo habíamos planteado así. Primero íbamos a desarrollar un punto de vista estadístico, cómo habían ido los datos objetivos, de los cuales pues el órgano estadístico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social pues es una autoridad en este tema, no solamente en la comunidad autónoma, sino desde luego en el Estado y en Europa. Como vimos ayer, pues en esta materia los indicadores de pobreza europeos pues dejan un tanto que desear. Y sí que también en esta materia estadístico poseemos unos instrumentos muy potentes y desde hace muchos años. Desde este año también, ayer comentamos que vamos a celebrar los 25 años de la encuesta de pobreza, que es, bueno, es el instrumento potente que nos va a servir para evaluar esto, ¿no? Si hemos crecido y han mejorado la inserción social, ha mejorado han disminuido estos niveles de pobreza, pues bueno, todo esto va a ser expuesto por Luis Anzo. Ya se han dado algunos datos en esta primera exposición, pero desde luego Luis ya va a entrar a saco con todo este tema. Y bueno, hay unos pequeños datos de un breve currículum de Luis Anzo. Luis Anzo es sociólogo con formación académica en la Universidad Complutense de Madrid. Es el responsable, como antes he comentado, del área estadística, del órgano estadístico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. En este contexto, una de sus principales tareas es la dirección, el diseño y el análisis de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales. Luis Anzo ha participado en el diseño del modelo vasco de garantía de ingresos mínimos, ya comentado en la primera intervención. Fue el responsable de la comisión técnica que preparó en 1998 la reforma de la normativa general de lucha contra la exclusión en el País Vasco. A mediados de los 80, su contribución también fue importante en la introducción en Euskadi del primer programa de garantía de ingresos mínimos del Estado español, que se denominó Ingreso Mínimo Familiar, dirigiendo los estudios sociológicos previos y participando en el diseño normativo del programa de lucha contra la pobreza. Ha participado, mediante su evaluación, en la experiencia vasca de lucha contra la pobreza y exclusión. Ha analizado igualmente en distintos trabajos la posibilidad de avanzar en España en Euskadi hacia un modelo de renta básica. Y, en definitiva, es autor de numerosos trabajos presentados en congresos, conferencias o publicados en diversas revistas y periódicos. Y también es miembro del Consejo Vasco de Estadística. Y, sin más, cedo la palabra a Luis. ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación por parte de Eustat y especialmente por el trato tan amable con el que hemos sido recibidos aquí. El objeto de mi ponencia o de mi intervención es analizar la relación existente entre el crecimiento del empleo de la comunidad autónoma de Euskadi en los últimos años y su relación con, de alguna manera, los progresos o los procesos de inclusión social. Ámbito de análisis para el que estamos, creo que especialmente cualificados, en la medida en que gestionamos estadísticas en ambas áreas. En el área de empleo, por ejemplo, con el Censo de Mercado de Trabajo, que es un poco la versión de la PRA, pero ampliada al análisis comarcal y de algunos municipios de más de 25.000 habitantes, y en el ámbito de los estudios sociales, pues con la encuesta de pobreza y desigualdades, pero también con algunas encuestas como la encuesta de demanda de servicios sociales en la versión de necesidades sociales, que es una nueva operación que hemos emprendido en el año 2006 y que es particularmente relevante también en este contexto. En la aproximación que voy a realizar, únicamente utilizaré unos indicadores concretos para la valoración de lo que es la inclusión social,
que serían lo que son las tasas de pobreza y precariedad o ausencia de bienestar, entendidas en términos del porcentaje de población que reside en hogares que se sitúan en una situación de pobreza o ausencia de bienestar. Por supuesto que hay otros indicadores de inclusión social, pero de alguna manera en esta intervención me voy a limitar a estos que, por otro lado, ya digo que son los que nosotros más controlamos en nuestro trabajo cotidiano. Bien, podríamos empezar por analizar los resultados que se derivan del método estándar introducido en Europa, es decir, el método Eurostat. En la diapositiva podemos contemplar los rasgos principales de este método, que es el método oficial existente a nivel de la comunidad, bueno, de la Unión Europea ahora, para la medición de los bajos ingresos y de la pobreza. Los rasgos básicos del método, en primer lugar, es que es un método de medición de lo que nosotros llamamos pobreza de mantenimiento. Eso, conforme avancemos con la exposición, entenderéis un poco qué es lo que significa esto. Por centrarme ahora, señalaré simplemente que se trata, cuando digo esto, que, me refiero a que se trata de una medida basada en el estudio de los ingresos. Es decir, que es una aproximación a la pobreza entendida como carencia de ingresos. Intenta ser un indicador objetivo en la medida en que refleja la posición que tiene la población en relación con un indicador estadístico que se construye de manera objetivo. En principio, Eurostat trabaja con un intervalo que va del 40 al 70% de la renta neta mediana equivalente, aunque el indicador que se suele utilizar con carácter, digamos, universal, es el 60% de la renta neta mediana equivalente. Un indicador al que normalmente nos referimos a él en términos de pobreza, aunque originalmente se define más bien como un indicador de bajos ingresos. Cuando hablamos de renta neta mediana equivalente, lo hacemos porque de alguna manera trabajamos con una escala de equivalencia, que es la que aquí aparece, donde el primer adulto vale 1, cualquier otra persona mayor de 14 años vale 0,5 y cualquier otra persona a cargo menor de 14 años pues vale 0,3. Pues bien, si nos atuviéramos a los indicadores que nos presenta el método Eurostat de medición de la pobreza, sería necesario concluir que pocos y escasamente positivos habrían sido los cambios sociales observados en Euskadi en los últimos 20 años. Lo vamos a ver inmediatamente el porqué. Aquí aparecen un gráfico donde aparecen los resultados de lo que sería el indicador de tasa de pobreza, bajos ingresos. Yo más bien me suele gustar hablar de tasa de bajos ingresos al referirnos a este indicador, aunque normalmente se utiliza como tasa de pobreza, para el periodo comprendido entre el año 1986 y el año 2004. Se refiere, por tanto, al indicador del 60% de la mediana de ingresos equivalentes. Como podéis ver en este gráfico, destacarían unos cuantos datos. En primer lugar, la tasa de pobreza o bajos ingresos habría aumentado un punto y medio entre 1986 y 2000, pasando de 15,6% en 1986 a 16,7% en 1996 y 17,1% en 2000. Esta tendencia al alza solo se habría roto entre 2000 y 2004, con una pequeña caída que situaría la tasa en 2004 en un 16,5. Uy, perdón. Que es que tengo aquí dificultades con el ratón. Con un 16,5% decía en el año 2004,
pues un dato que nos situaría alrededor de un punto por encima del 15,6% registrado en 1986. En cualquier caso, valorando en su conjunto estos datos, la tasa de pobreza o bajos ingresos se habría mantenido de forma básicamente estable en torno a un intervalo situado entre el 15 y el 17% de la población residente. Limitándonos al periodo 1996-2004, la tasa habría oscilado entre el 16,5 y el 17%. Pues bien, afirmaré, con cierta nitidez o rotundidad, que prácticamente ninguno de estos datos es cierto. Ni los niveles, ni la evolución, ni el aumento que se observa en el año 86-2000, ni siquiera, aunque sea una caída, lo que ocurre en el periodo 2000-2004, y lo podremos ir viendo poco a poco. En cualquier caso, esta imagen que veíamos de básica continuidad en los datos Eurostat, en los datos que nos reflejan una básica continuidad en las estructuras de precariedad, pues evidentemente contrasta con la realidad de avance social y económico que experimenta Euskadi en el periodo que estamos considerando. En el periodo 1986-2004, este periodo incluye sin duda años de crisis. Todos sabemos que hay momentos de crisis, particularmente a primeros de los años 90, pero también sabemos que son años de extraordinaria recuperación económica en un contexto determinado, además, por el proceso de integración europea. Son también los años en los que se introducen importantes medidas sociales, como las contenidas en el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, en su momento, redefinidas posteriormente con la aprobación parlamentaria de medidas como la renta básica. Algunos indicadores reflejan la dimensión radical de los cambios que se dan en este periodo, por ejemplo, los referidos al desempleo. Cuando el gobierno vasco se plantea en 1984 abordar por primera vez una aproximación al estudio de la pobreza, el impacto de la crisis económica de los años 70 y 80 es una realidad. De un nivel de desempleo prácticamente nulo en 1973, Euskadi pasa a tener una tasa de paro del 22,5% en 1984. Este dato es del 1985, pero bueno, veis que nos situamos en un nivel de desempleo extraordinariamente elevado. Después de nuestro ingreso en las instituciones europeas, Euskadi conoce un notable incremento de la ocupación que dura hasta 1991, bajando entonces la tasa de paro al 16,2%. Esto lo podemos ver claramente en este periodo. ¿Ves? Este es el periodo de aumento de la ocupación. En términos de desempleo, esta es la evolución. Y en términos de tasa de paro, esta es la evolución. Después de unos años de mantenimiento en tasas muy elevadas, las cifras empiezan a caer. Sin embargo, la crisis de primeros de los años 90 se traduce en cifras récord de desempleo. En 1994, las personas desempleadas llegan a 229.900, situándose la tasa de paro en un 24,9%. Este es el proceso. Cae la ocupación, aumenta de una manera sustancial el desempleo y la tasa de paro vuelve a aumentar. Esto fue, para los que vivimos aquella época, un cierto choque en la medida en que se comprobó que los avances que se habían dado con los primeros años de ingreso en la Unión Europea de repente desaparecían en muy pocos años
Y no solo desaparecían, sino que encima, bueno, pues si las tasas se habían mantenido un poquito por encima del 20% hasta el 89, pues de alguna manera no solo no volvían a esas volvían a aumentar, sino no solo eso, sino que incluso llegaban prácticamente al 25%. Fue realmente una situación bastante complicada. A partir de 1994, sin embargo, todo cambia finalmente a mejor. La ocupación no deja de aumentar en Euskadi, con la creación neta de 277.000 nuevas ocupaciones hasta 2007. La importancia de esta cifra tiene que verse en términos de lo que vemos en lo que había en el año 1985, donde había alrededor de 650.000 empleos en Euskadi. Es decir, que realmente el ritmo de creación de empleo es francamente extraordinario. El impacto sobre el desempleo resulta tremendamente llamativo, cayendo las tasas de paro desde cifras de prácticamente el 25% en 1994 a 3,3% en 2007. Este es un ritmo de creación de empleo, de descenso de la desocupación y de caída de las tasas de paro, que en estos momentos pues no somos demasiado conscientes de él, pero que realmente tiene que considerarse como extraordinario. O sea, a mí me hubiesen preguntado en el año, pues a mediados de los 90, si esto iba a suceder, pues yo hubiese dicho que no. Hubiese dicho sinceramente que no. Y si uno analiza en el contexto mundial, no en el contexto español, ni la trascendencia de, perdón, en el contexto español, en el contexto europeo, me refiero al contexto mundial, lo que ha supuesto, digamos, el ritmo de creación de empleo en Euskadi y en general en el conjunto del Estado español en estos años es realmente llamativo, porque digamos que constituye uno de los principales, en algunos momentos incluso el principal foco de creación mundial de empleo. Es un tema realmente llamativo. Bien, la mejora de las posiciones vascas en el contexto económico europeo también debe señalarse en este periodo. Si analizamos la evolución del PIB per cápita en paridades de poder de compra, tomando además como base 100 la situación de la Unión Europea, 27 miembros, podemos observar el enorme salto emprendido por la sociedad vasca. De esta forma, si el PIB per cápita se situaba ya un 15,7% por encima de la media europea en 1998, lo superaba al final del periodo, en 2007, en un 37,4%. Estos son datos vuestros, digamos, están recogidos del banco de datos de Eustat. Los datos de ocupación y empleo que he presentado con anterioridad también corresponden a cifras anuales derivadas de la PRA, también contenidas en el banco de datos. Bien. La imagen de continuidad en unas cifras básicamente inalterables de pobreza o bajos ingresos, afectando alrededor de un 15 o 17% de la población en Euskadi, que es lo que nos dice el indicador Eurostat, como he señalado con anterioridad, pues evidentemente chocan con lo que acabamos de presentar, ¿no? Parece que realmente son irrelevantes a efectos de esta tremenda evolución del empleo, esta mejora notable del papel o de la riqueza económica del país en el contexto en el contexto europeo. Pero la verdad es que no solo chocan con la notable mejora de los indicadores económicos, tampoco son muy coherentes con la percepción subjetiva de la propia población. En este sentido, la parte de población residente en hogares que se consideran a sí mismos pobres o muy pobres oscilan entre una cifra mínima de un 2,1% y una cifra máxima de un 3,2%
en el periodo donde las cifras Eurostat nos hablarían de un mínimo de 16,5% y un máximo de 17,1%. Incluso si se fuerza a la población a posicionarse en el polo más bien pobre de la escala de bienestar, los porcentajes no pasan en el periodo de un intervalo situado entre el 6,5 y el 7,8%. Por lo tanto, hay una evidente contradicción entre el supuesto método objetivo Eurostat y la realidad de lo que percibe la población. Pues bien, gran parte de la contradicción se asocia a la insuficiencia del método Eurostat para medir las realidades de pobreza y precariedad. Tomemos al conjunto de hogares potencialmente en riesgo, es decir, vamos a definir una serie de grupos potencialmente en riesgo, en concreto dos. Por un lado, los hogares que han sido definidos como pobres en términos de los umbrales objetivos de pobreza o bajos ingresos Eurostat, es decir, un grupo de riesgo, lógicamente, serían aquellos que han sido definidos por el método como pobres. Y por otro, los que, no habiendo sido definidos como tal por el método, sin embargo, se consideran a sí mismo al menos más bien pobres. Pues bien, la conclusión es que en un 76,6% de estos casos de riesgo se observa un desajuste entre la clasificación objetiva que ofrece el método y la percepción que respecto a su situación tienen los hogares vascos. Es decir, que de cuatro hogares vascos en una situación que podríamos considerar a priori de riesgo, el método no acierta en tres de los cuatro casos. Cuando define como pobre, la gente no se considera pobre, y cuando lo define como no pobre, hay casos donde la población sí se considera pobre. Evidentemente, la ciencia o, digamos, la estadística, pues no tiene por qué, a la hora de aproximarse a los fenómenos, tratar de racionalizar lo que piensa la gente y así, pero lo que tampoco es muy vendible o entendible es que lo que uno dice que es, por ejemplo, el paro, lo que es la pobreza o tal, no tenga ninguna correlación, ninguna relación con lo que la gente piensa. Por lo tanto, hay que tratar de ir un poquito más allá. Y realmente es lo que nosotros tratamos de hacer a partir del año 86, es decir, que nosotros, bueno, más bien del 84, nosotros tratamos de aproximarnos a esta cuestión desde una perspectiva propia que fuera más allá de los, bueno, de las deficiencias que observábamos en los métodos conocidos como métodos estadísticos europeos. Y siendo eso así, hay que decir que se ha mantenido por nuestra parte una cierta continuidad en la aproximación, mientras de alguna forma el método Eurostat o los métodos europeos no dejaban de cambiar. Primero era el 50% de la media, para los que sois más o menos al menos de mi edad lo recordaréis, los primeros estudios europeos se basaban en la idea de que la pobreza era equivalente al 50% de la media. A lo largo de los 90 se pasó a la idea de que era el 60% de la mediana, y ya en el año, en el nuevo siglo, sigue siendo el 60% de la mediana, pero ahora calculando los ingresos de distinta manera, incluyendo la idea del alquiler imputado. Este constante factor de introducción de cambios continuados, de alguna forma refleja la inestabilidad de este método, como pudisteis comprobar ayer con la exposición de Karel van den Bosch. Nadie se lo acaba realmente de creer y se utilizan en general pues elementos correctores, pues bueno, por ejemplo, como el método, no sé si recordáis, la aproximación irlandesa, donde viene a decir, vale, son pobres los que tienen, están por debajo del 60% de la renta mediana, pero que además tienen elementos de privación. Bien, son los temas un poquito de inconsistencia o de insuficiencia del método. Un método que, por otro lado,
Solemos entrar en el 60%, pero que en realidad lo que dice, bueno, vamos a estudiar este tema desde el 40 al 70% de la media de ingresos. Trabaja más bien con un intervalo. En cualquier caso, para obviar las insuficiencias del método Eurostat, en la aproximación al estudio de la pobreza y la precariedad en Euskadi, se introdujo, a partir de mediados de los 80, un método complementario en la encuesta de pobreza y desigualdades sociales. Este método se caracteriza por tres grandes rasgos que expongo a continuación y que están un poco resumidos en la diapositiva. En primer lugar, el método distingue dos dimensiones clave de la precariedad, y aquí es donde tenemos que recordar aquello que señalaba, que el método Eurostat era un método de medición de la pobreza de mantenimiento. Las dos dimensiones son, por un lado, las ligadas a disposición de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades habituales de la vida diaria, lo que nosotros llamamos la dimensión de mantenimiento, es decir, que por un lado, para no ser pobre es preciso tener suficientes ingresos para cubrir de forma continuada en la vida cotidiana las necesidades habituales de la vida diaria, pero además hay otra dimensión vinculada a la pobreza, que son otras cuestiones que son las relacionadas con la capacidad para garantizar unas condiciones de vida y un nivel de seguridad económico mínimo en la perspectiva del medio y largo plazo, lo que llamamos dimensión de acumulación. Esta dimensión está relacionada sobre todo con la capacidad para acceder a una vivienda en condiciones y con un equipamiento mínimo aceptable, que tenga unas instalaciones suficientes, un equipamiento mínimo, y también está relacionado con un mínimo de recursos patrimoniales que permita hacer frente a circunstancias extraordinarias que van más allá de la cobertura de las necesidades habituales. Esto es puro sentido común, es decir, que todos sabemos que una familia, una persona, un hogar se enfrenta a la hora de cubrir sus necesidades básicas, no solo a la necesidad de comprar hoy pan, leche, pagar la renta, sino que también la pobreza está relacionada con las condiciones que tiene la vivienda. Eso no, normalmente no cambia en el día a día. Las condiciones de una vivienda de cada uno cambian a medio y largo plazo. No cambia cada uno todos los días de frigorífico o todos los meses de frigorífico, de cocina. Y estas dos dimensiones son dos dimensiones diferentes. De hecho, en la política social del Gobierno vasco existen medidas de actuación que hacen frente a estas distintas medidas. La renta básica está orientada fundamentalmente a esa dimensión relacionada con la pobreza de mantenimiento. Lo que son las medidas de complemento de vivienda, lo que son las medidas vinculadas a las AEs, que, pues como su nombre indica, son ayudas de emergencia, están orientadas a la segunda dimensión de la pobreza. El método, por otro lado, aporta además un indicador sintético que tiene en cuenta la interrelación entre estas dos dimensiones de la precariedad. El objetivo de este método, de este indicador, es recoger de alguna forma determinar cuándo la presencia de situaciones de riesgo se traduce en la evidencia real de problemas concretos de pobreza o precariedad. Un ejemplo, si una familia que tradicionalmente ha dispuesto de ingresos, que vive en una vivienda en condiciones adecuadas, que tiene una mínima seguridad económica, unos mínimos ahorros, de repente pierde el empleo en unas circunstancias extraordinarias, donde de alguna forma ya no llega a ingresar ningún ingreso, no necesariamente sus necesidades básicas van a estar sin cubrir en ese momento. Lo va a poder hacer precisamente recurriendo a los ahorros acumulados, etcétera. Entonces es necesario de alguna forma un indicador que presente las situaciones de pobreza ya real, no solo las situaciones de riesgo en cada momento. La segunda innovación frente a métodos como el método Eurostat
de la aproximación EPDS, es que el método también se caracteriza por distinguir con claridad entre problemas de pobreza y problemas de ausencia de bienestar. De esta forma pone de manifiesto la existencia de tres situaciones diferentes, de tres grandes situaciones, que internamente, por otro lado, son a veces muy diferentes. La primera son las situaciones de pobreza en sentido estricto, caracterizadas por la falta de cobertura de las necesidades básicas percibidas por la población. En el caso vasco, internamente, estas situaciones son distintas, porque la gran mayoría de los colectivos que caen por debajo de los umbrales de pobreza son gente que está muy cerca de esos umbrales, precisamente porque el acceso a las ayudas les sitúa en un nivel muy cerca, y solo se alejan sustancialmente de esos niveles algunos colectivos especiales que no acceden a las prestaciones por situaciones específicas y que son muy poco numerosos, pero que sí que tienen una cierta relevancia en la medida en que son especialmente pobres. En el polo opuesto tendríamos aquellos definidos por el acceso al nivel de bienestar esperado socialmente. Tanto tienen ingresos suficientes para cubrir no solo sus necesidades básicas, sino sus necesidades en general, de ocio, tiempo libre también. Tienen, por supuesto, unas condiciones de vida a largo plazo, a medio y largo plazo, pues adecuadas. Y hay una franja intermedia que está claramente delimitada, que la gente entiende perfectamente cuál es, y que no es ni una situación de pobreza ni una situación de pleno bienestar. Es una situación de ausencia o de no acceso a esa realidad de pleno bienestar. Y eso es importante definirlo. Es decir, no hay, digamos, un mundo dividido entre pobreza y no pobreza, sino que en términos de inclusión social hay al menos tres situaciones. Unas situaciones claramente de pobreza, donde no se cubren las necesidades básicas, unas situaciones de pleno bienestar, que son las dominantes, y situaciones intermedias, donde no existe pobreza, pero tampoco se ha accedido a las realidades de pleno bienestar. Este grupo intermedio es internamente muy distinto. En algunos casos se acerca bastante a la pobreza, en el sentido de que está muy cerca de caer en ella, y, sin embargo, en otros están muy cerca de acceder a situaciones de pleno bienestar. El método EPD que nosotros definimos, finalmente, se distingue también de la aproximación Eurostat, en que trata de fijar los umbrales de pobreza a partir de lo que opina la propia población sobre lo que son sus necesidades, al margen de apriorismos técnicos o políticos. Es decir, que no se define, como por ejemplo se hace en el método Eurostat, bueno, a ver, pobreza, pues bueno, vamos a definir pobreza como el 60% de la renta mediana, bueno, pero ¿cuáles son los fundamentos de esa decisión, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que era mucho más correcto tratar de definir los umbrales en función de lo que la propia población entendía, que eran situaciones de carencias y dificultades para cubrir las necesidades básicas, dificultades para no cubrir las necesidades más generales que exige o que requiere una vida en situación de bienestar en Euskadi. Bien, partiendo de una aproximación más compleja al fenómeno de la pobreza y la precariedad entendida como ausencia de bienestar, nuestros estudios ofrecen una imagen, entiendo que más precisa respecto de lo ocurrido en Euskadi entre el 86 y el 2004, en términos de evolución de las situaciones de pobreza y precariedad. En primer lugar, el primer elemento a destacar es que frente a las cifras de 15 y 17%, las cifras que reflejan el indicador de pobreza real, que es la línea esta más gruesa, son bastante inferiores. Eso es para empezar. Pero quizás el elemento más llamativo es la importante caída que se observa en las tasas de pobreza real en Euskadi. En este sentido, la tasa ajustada, y cuando digo ajustada, es que de alguna manera para medir un poco la evolución hemos partido, en este caso, de los umbrales del 2004 ajustados a el valor correspondiente en los distintos años.
Pues bien, la tasa ajustada cae desde el 7,5% del 86 al 4,8% del 96, 3,8% en el 2000, 3,5% en 2004. Por lo tanto, frente a la imagen que os señalaba que veíamos del método Eurostat, que reflejaba que en el periodo 86-2000 había un aumento de la tasa de pobreza, la realidad es que hay una caída. Por otro lado, cuando se reflejaba por primera vez una caída más o menos llamativa, es cuando se empieza a observar una cierta estabilización, paradójicamente. Estabilización que también se observa, por ejemplo, en el indicador de ausencia de bienestar en términos de mantenimiento, donde de alguna manera no solo se estabiliza, sino que incluso aumenta ligeramente. Por eso me llama un poco la atención lo del método Eurostat, porque realmente o no acertamos nosotros absolutamente en nada, o el método Eurostat no acierta absolutamente en nada. La diferencia es que la percepción social sí que de alguna manera se ajusta a lo que reflejan las cifras que nosotros presentamos aquí. Bien. Lo interesante, por otro lado, del método es que nos permite ver cuáles son las distintas dimensiones o los distintos elementos de la pobreza que tienen afectan. Pues bien, vemos que entre el 86 y el 96 la mejora se asocia sobre todo a una caída de la pobreza de acumulación, que cae del 5,6 al 1,8%, aumentando en cambio del 4,1 al 7,3% la de mantenimiento. Recordar que aquí estamos hablando en los primeros años de los 90 de un aumento muy fuerte de la tasa de paro. Sin embargo, con posterioridad, por cierto, ¿qué tiempo tengo? Media hora. ¿Media hora todavía? Ah, bien. 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 Entre el 96 y el 2004, en cambio, es a la reducción de los niveles de riesgo de pobreza de mantenimiento, que caen del 7,3 al 3,5%, a los que se asocia fundamentalmente la continuación de la caída de las cifras de pobreza. La tasa, bueno, pues pasa en ese sentido del 7,3 del 96 al 5 en el 2000 y al 3,5% en el 2004. La caída de los niveles de riesgo en la dimensión de mantenimiento contrasta, en cambio, con una más bien estabilidad en el nivel de los indicadores de pobreza de acumulación, que oscilan entre el 2 y el 2,5% en estos años, pues en torno a 1,8 en el 96, 2,2 en el 2004 y un poquito más alto en el año 2000. Por lo tanto, entre el 96 y el 2004 se consolida más bien un modelo de reducción de las cifras de pobreza real de signo opuesto al del 86-96. Del 86 al 96 es fundamentalmente en la dimensión de acumulación donde se mejora. A partir del 96 es fundamentalmente en la dimensión de mantenimiento. Aunque sí que es cierto que a partir del 2000 caen las tasas en las dos dimensiones. Eso es un elemento importante. Algún elemento a tener en cuenta. Entre el 86 y el 96, no solo se produce ese problema de repunte de las tasas de paro, que explica en parte el aumento de la tasa de pobreza de mantenimiento, sino que también se produce una muy fuerte salida de la población a la vida independiente. Hay dos periodos en estos años donde aumenta notablemente el número de hogares, el número de viviendas familiares. Uno es entre el 86 y el 96 y otro es entre el 2000 y el 2004. Interesante, entre el 2000 y el 2004 se ralentiza la caída de la tasa de pobreza de mantenimiento, aunque
El aumento del empleo es muy fuerte. En el periodo 86-96 aumenta la tasa. ¿Qué significa esto? Significa que, de alguna manera, en periodos, de alguna forma, donde hay un aumento de la salida a la vida independiente de un número importante de población, hay de alguna forma una presión sobre los índices de pobreza. Y a veces una evolución que puede ser aparentemente positiva, claramente pues en el periodo 2000-2004, donde siguen bajando los niveles de paro, si hay una presión fuerte en términos de salida de población a la vida independiente, pues de alguna manera, teniendo en cuenta que los riesgos de pobreza y precariedad son mayores hoy en día entre la población más joven, por lo tanto, la población que sale al mercado de la vida independiente, pues vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones. Estos son los datos que tienen que ver con la pobreza. Vamos a ver los datos que tienen que ver con... con la ausencia de bienestar. Bueno, pues si vemos estos datos, podemos comprobar que si la evolución de los indicadores de pobreza real han sido favorables en los últimos 20 años, caen de 7,5, caen de 7,5 a 3,5%, pues de alguna forma los datos en términos de ausencia de bienestar, en términos cuantitativos, pues son aún más llamativos, puesto que reflejan un descenso desde un 41,8% hasta un 29,1%. En términos cuantitativos, por lo tanto, es muy sustancial. Aunque el descenso se inicia desde 1986, podéis comprobar que el punto central, es decir, ahí donde hay más caída, corresponde al cuatrienio 1996-2000, cayendo entonces la tasa de 36,8 a 28,8%. Decisiva resulta en este caso la reducción del riesgo de ausencia de bienestar en la dimensión de mantenimiento, que es esta línea, cayendo, de alguna forma, podemos ver la fuerte caída que se produce desde el 30,4% del 96 al 19,1% de 2000. Por cierto, en este caso, hay que decir que, así como existen algunas referencias a nivel europeo en la medición de la pobreza de mantenimiento, la pobreza de ingresos, todo lo que es la medición de la pobreza relacionada con las condiciones de vida, con los problemas de seguridad económica vinculados a la ausencia de recursos patrimoniales, no es que no existan muy pocos. Yo creo que podéis contrastar un poco lo que yo os cuento hoy con lo que nos contaba ayer Karel van den Bosch. Y realmente, a nivel europeo, no existe, digamos, una teorización, una conceptualización sobre esta cuestión, y por lo tanto nuestros indicadores son bastante imperfectos en lo que tienen que ver con la dimensión de acumulación. De hecho, si podéis ver, en lo que es la dimensión de acumulación hay una cierta continuidad, y es porque de alguna forma utilizamos una aproximación que no es estrictamente relativa, basada en indicadores objetivos relativos, pues bueno, a ver, menos del 50% del patrimonio medio, etcétera, pero sí que está bastante condicionada por una aproximación de este tipo que hace que las cifras oscilen bastante poco. Las que nosotros hemos trabajado más son estas de aquí, y estas claramente reflejan una muy fuerte caída entre el 86 y el 2000 en términos de evolución de los indicadores de ausencia de bienestar de mantenimiento, con una muy fuerte concentración de la caída entre el 96 y el 2000. Si había caído en 10 años 5 puntos,
en apenas 4 cae 11 y, sin embargo, un aumento, pequeño aumento entre el 2000 y el 2004. Es interesante que recordemos que ese periodo también es un periodo de estabilización de la tasa de pobreza, pero también, y lo vamos a ver, esta es la evolución de la tasa de paro, de cierto estancamiento en la tasa de paro, y cierto estancamiento en el volumen de desempleo. Es decir, que hay una evidente asociación entre, que incluso yo diría que hasta puede explicar algunos de los procesos que ocurrieron a nivel de la evolución de otros indicadores sociales más generales en ese periodo. Bien. Tenemos datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales hasta el 2004. Este año hacemos la operación del 2008. Sin embargo, tenemos unos datos de la encuesta de demanda de servicios sociales en la parte relativa a necesidades sociales, donde introducimos un indicador basado en datos de privación. No está basado en datos de ingresos, no está basado en los datos de la encuesta de pobreza, pero que sin embargo están estudiados para que puedan ser comparados. Entonces, de alguna forma nos indican por dónde evolucionan los indicadores de pobreza y de ausencia de bienestar. Pues bien, lo que se observa entre el 2004 y el 2006 es que ese problema que vemos entre el 2000 y el 2004 desaparece. El avance hacia una sociedad de bienestar no solo se retoma, sino que parece que se acelera entre el 2004 y el 2006. De acuerdo con los últimos datos de la encuesta esta de necesidades sociales, la proporción de personas en hogares en los que se observa la presencia de alguna situación de privación importante en la dimensión de mantenimiento cae del 17,4 al 8,4%. Esto es un indicador de precariedad, ausencia de bienestar. Por lo tanto, realmente puede que de alguna forma el indicador que utilizamos exagere la caída, pero la caída parece no solo evidente, sino incluso fuerte. La reducción de los problemas se observa también al considerar sus formas más graves. Los problemas multidimensionales en la cobertura de las necesidades básicas pasan de afectar a un 3,9% de la población al 2% en 2006. Este es un indicador de pobreza de mantenimiento. En la dimensión de acumulación también se observan ahora avances sustanciales. La proporción de personas en hogares con problemas graves o muy graves de vivienda pasa del 18,8% al 12,1%. Es decir que también en este caso hay avance. El avance, sin embargo, es un poquito menor en lo que se refiere a los problemas muy graves, los que están más directamente asociados a las situaciones de pobreza de acumulación, aunque también en este caso se muestra una caída de las tasas, algo más ligera, sin embargo, que pasa del 3,6 al 3,3. Por lo tanto, la tendencia, o digamos la ruptura que marca el periodo 2000-2004, se rompe entre 2004 y 2006, con una caída muy sustancial en los indicadores de precariedad, también muy sustancial en los indicadores de pobreza de mantenimiento y ya un poquito menos llamativa en los que tienen que ver con los más directamente vinculados a la pobreza de acumulación. Pero en conjunto parece evidente el avance sustancial en este periodo hacia la sociedad de bienestar. Los datos presentados ponen de manifiesto, por tanto, la progresiva contención de los problemas de pobreza grave y de ausencia de bienestar en Euskadi entre 1986 y 2006, en fuerte contraste con lo que nos indican los indicadores Eurostat.
En paralelo, por supuesto, de forma sustancial, la proporción de personas en situación de pleno bienestar. Es decir, que hoy en día, con datos del 2006, podríamos estar hablando de cifras superiores al 80% de población que ha accedido a situaciones de pleno bienestar en las dos dimensiones consideradas en el estudio de la pobreza. Aún así, es evidente que algunos límites condicionan la dimensión del éxito en la lucha contra la precariedad, explicando la resistencia a la desaparición de algunas formas de pobreza grave. Entre estos límites destacan algunos problemas concretos. Por ejemplo, los que afectan al que probablemente sea el problema cuantitativamente más llamativo, los problemas que afectan a las personas que se llaman no disponer de ingresos suficientes para independizarse, un colectivo que todavía entre 1996 y 2004 iba en aumento. Es decir, que así como los indicadores de pobreza relativos a viviendas familiares, a hogares constituidos, mostraban una evidente mejoría, no era el caso todavía de las cifras de lo que nosotros llamamos pobreza encubierta, que son de alguna forma los problemas que afectan a los jóvenes, fundamentalmente a los jóvenes que no tienen recursos para independizarse. Se trata de jóvenes adultos que se ven afectados tanto por problemas de inestabilidad o bajos ingresos en el empleo, como de forma creciente, como todo es bien sabido, por las dificultades de acceso a una vivienda a precios accesibles. También debe mencionarse, en segundo lugar, el alto riesgo de precariedad de algunos tipos de familias monoparentales, particularmente las encabezadas por mujeres menores de 45 años. Por cierto, un elemento que hace muy útil el planteamiento del complemento del que hablaba anteriormente Joseba Azcárraga en relación con las familias monoparentales. Y también hay que mencionar en este contexto las todavía decisivas consecuencias sobre los niveles de pobreza y ausencia de bienestar de la nueva inmigración, que es un colectivo, como todos sabemos, de alto riesgo. Si no hubiese existido este proceso de inmigración, las tasas de pobreza y de precariedad serían aún más bajas, es decir, que la caída hubiese sido aún más sustancial en el periodo. Por cierto, que tanto en el caso de la inmigración como de las mujeres, en fin, de las familias monoparentales, al tratarse de familias con hijos, esta realidad tiene un impacto en mayores niveles de riesgo de pobreza y precariedad entre la población infantil, que sin embargo se reducen sustancialmente entre 2004 y 2006. Hasta el 2004 todavía el diferencial de la pobreza infantil con respecto al resto de la población era bastante elevado, pero hay una caída bastante importante en el 2006. De hecho, una aproximación, un indicador, si más o menos venía a ser el doble en el 2004, en el 2006 la tasa de pobreza real infantil podría estimarse en torno al 3,8%, frente a la pobreza no infantil en torno al 2,4%. En términos de precariedad, 22% en la población infantil, 16,5% en la población no infantil. Son cifras que muestran todavía un mayor riesgo entre la población infantil, pero mucho menor al que existía en años anteriores, incluso en el 2004. También se observa finalmente una muy pequeña franja de población que no conoce bien el sistema de prestaciones sociales de la comunidad autónoma y que por tanto no recurre a él. Lo que hace que aumenten algo las tasas cuando no deberían aumentar si realmente accedieran al sistema. Es una pequeña franja, pero que vemos que puede estar bastante condicionado por el factor edad, porque la mayor parte de los casos se trata de personas mayores de 45 años.
A todo esto se une una incógnita que solo quedará despejada con el desarrollo de la encuesta de pobreza 2008, que es el posible impacto negativo que tendrán sobre los niveles de pobreza y precariedad el final del proceso de creación masiva de empleo observado en los últimos 15 años. Realmente, en términos de generación de empleo, probablemente hemos llegado al final de un ciclo histórico. Y otro elemento que, bueno, sobre todo los que hacemos la compra bastantes días, es el fuerte encarecimiento de los precios básicos registrado a lo largo del 2007, algo en el que creo que pocos de los que solemos frecuentar supermercados, panaderías, fruterías, carnicerías, hemos dejado de poder constatar. Estos procesos se unen a los relacionados con el proceso de envejecimiento, un proceso que no solo debe contemplarse en términos de presión sobre las prestaciones sociales, sino y probablemente sobre todo y ante todo en términos de sus efectos potenciales sobre los niveles de ocupación en el futuro. Con la estructura demográfica que tenemos es muy difícil mantener sin inmigración los niveles de ocupación que tenemos. Y evidentemente la presión demográfica del envejecimiento no va a ser lo mismo con cifras de ocupación muy cercanas, como hemos podido ver, al millón de empleos, o con 800.000 empleos. Yo creo que ese es el gran problema o el gran reto del futuro, el mantener, si no es posible aumentarlo, mantener el nivel de empleo, pero mantenerlo de alguna manera, ¿vale? De alguna manera pueden aumentar todavía más las tasas de actividad femenina, pueden aumentar las tasas de actividad de los mayores de 55 años, pero creo que es verdad también que nuestro caso es un poquito especial, en el sentido de que frente al aumento realmente tan sustancial que ha tenido el resto del Estado en términos de población, nuestro caso es más bien de estabilización de la población, es decir, que la inmigración ha compensado lo que si no hubiese sido ya una caída bastante fuerte de las cifras de población. Pero en cualquier caso, creo que no se puede plantear o no se puede pensar en una hipótesis de mantenimiento de niveles muy altos de ocupación sin un aumento de la parte correspondiente a la población inmigrante. Parte de las cuestiones que he planteado en esta intervención se retomarán en diciembre, en unas jornadas que se desarrollarán el 11 y el 12 de diciembre y que serán organizadas por nuestro departamento, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, en el que se repasará la historia de la investigación sobre la pobreza y la precariedad en Euskadi, una historia que empieza en 1984. Como habéis podido comprobar, esto de alguna forma es un cierto adelanto. Y he hablado básicamente de historia. Dentro de 20 o 25 años, pues, o 30 años, supongo que alguien vendrá aquí a hablar de lo que habrá ocurrido en lo que empieza hoy, ¿no? Y seguirá mañana. Desde luego será un nuevo ciclo que ya digo, alguien en algún momento explicará. Y bueno, espero volver a encontrarme, si es posible, con todos ustedes en esa ocasión para escuchar lo que nos tendrán que decir esos técnicos que retomen la línea de trabajo estadístico que yo tuve en suerte desarrollar en el Gobierno Vasco a partir del 84. Gracias. Sobre todos estos elementos estadísticos, que en esta ocasión no podemos mirar a Europa porque verdaderamente tiene bastantes carencias en cuanto a la medición de la pobreza, sino que hemos tenido que ser capaces nosotros de desarrollar un instrumento que es importante conocer, porque bueno, luego ya hemos visto que para saber si mejoramos o empeoramos tenemos que conocer qué estamos midiendo, y este es un tema
verdaderamente complejo el medir, porque hay mucho de también, bueno, mucho objetivo, pero también de subjetivo, ¿no? A determinados niveles de una sociedad, pues bueno, el sentirse pobre o no depende de muchos factores que no son los básicos. Por lo tanto, ha sido una importante exposición ilustrativa. Creo yo que conocemos más este elemento. También nos has expuesto los datos, que por otra parte, en alguna medida, se habían avanzado. Datos buenos, ¿no?, de niveles de pobreza, estamos mejorando. Pero quizá aquí no vamos a ser tan autocomplacentes. Vamos a fijarnos que también hay, al final de tu exposición, unas bolsas de pobreza, que desde luego lo que no vamos a estar es mirando y diciendo que hemos reducido, sino que tenemos que ir mejorando y eliminando todo este nivel nuevo de pobreza, bueno, nuevo que está ahí, ¿no?, que parece que son pues los nuevos pobres, que son, o los que ya estaban ahí, son mujeres, son inmigrantes ahora. Y también, no sé si lo has comentado, pero también son jubilados, entiendo yo, no sé si por ahí, aunque no los has mencionado, quizá mi pregunta igual iría un poco a ver también los jubilados, parece que si son o están apareciendo como dentro de esos niveles de pobreza. Y un poco también, una pregunta, me he lanzado yo ya a hacer las preguntas porque tenemos algunos minutos. ¿La encuesta es capaz un poco de determinar qué porcentaje son de un tipo o de otro? O un poco, ¿qué sabemos en relación a qué corresponde a mujer, qué corresponde a inmigración? ¿Eso somos capaces en este momento de discernir o de calcular? Sí, se ha apagado. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues todos los datos que aquí se han presentado se pueden estudiar en función de grupos de riesgo. Los grupos de riesgo pues son muy conocidos. Es significativo, digamos, el elemento mujer frente, digamos, más que mujer frente a hombres, sino hogares dependientes de mujeres frente a hogares dependientes de hombres o de una pareja. Es muy significativo el diferencial en función de la edad. Yo creo que no hay un solo indicador que no refleje la relación entre, digamos, entre mayores riesgos de pobreza entre los colectivos más jóvenes, particularmente los menores de 35 años, con tasas de pobreza muy bajas entre la población jubilada, que están muy claramente asociados con los indicadores de percepción, es decir, que no es que los indicadores objetivos digan algo y los subjetivos otra cosa, es evidente, aunque lo que sí es característico de la población, digamos, de cierta edad, es que de alguna forma tiene muy poca tasa de pobreza, pero sí que es un grupo de riesgo en términos de ausencia de bienestar. Es decir, que no es el grupo más de riesgo, pero sí que tiene, digamos, no está, digamos, en la parte positiva. Así como en términos de indicadores de pobreza está en la parte positiva, no ocurre lo mismo en términos de indicadores de acceso a niveles de pleno bienestar. Otros grupos de riesgo, lógicamente, son la población donde no existe un empleo estable, especialmente cuando no existe ningún empleo. En fin, bueno, podría analizar uno por uno, pero en fin, eso casi sería otra ponencia. Pero bueno, históricamente hemos dado siempre los datos en función de los distintos grupos por determinadas variables demográficas. Y en concreto, las jornadas estas de diciembre se van a centrar mucho en la presentación de los datos por grupo. A largo plazo se observa una mejora muy sustancial en prácticamente todos los grupos, incluida entre la población inmigrante. Es decir, una cosa es que siga siendo un grupo de riesgo muy notable, pero, por ejemplo, los datos del 2004-2006 reflejan una caída
de las tasas de pobreza real también en ese colectivo, como por otro lado los datos de empleo reflejan una notable mejoría en los últimos años en ese colectivo, que al fin y al cabo vienen aquí a hacerse una vida, no vienen aquí a contemplar el horizonte, que tú se supongo también, si tienen este al menos, ¿no? Aquí delante, ¿no? Muy bien, no sé, ahora daríamos paso a alguna pregunta que tengamos. Bueno, la verdad es que ha quedado, o sea, ha sido muy ilustrativa la exposición. No sé si, como tenemos 2 minutos, yo lanzaría qué opinión. Ya sé que este tipo de preguntas es complicado, sobre todo para los que andamos en el mundo de la estadística, pero nosotros más que vamos después de lo que han venido los datos, entonces ya sabemos todo, pero antes no. Entonces, bueno, como aquí es un curso de verano y cada uno también puede un poco comentar su opinión, ¿cómo ves tú la tasa de paro? Que vamos a ir para arriba, que vamos a empezar a asustarnos, como en el año 94, no esperemos, bueno, eso que no, pero ¿cómo lo ves? A ver, como sí, sociólogo, como conocedor de este tema. Sí. Sí. Bueno, yo lo primero que diría es que no tengo ni idea. No, lo digo sinceramente por un motivo. Si a mí me dicen que en el año 2005, 2007 vamos a tener un 3% de paro, si a mí me preguntan, ¿crees que vamos a tener eso? Yo hubiese dicho que no. Yo no hubiese previsto, ni creo que nadie realmente, el nivel tan fuerte de creación de empleo que se ha dado en el País Vasco y en general a nivel español en términos de ocupación. Por lo tanto, creo que es muy difícil prever el futuro. Yo sí preveo que de alguna manera, en base a la estructura demográfica que tenemos, va a ser muy difícil mantener los niveles de empleo. Va a ser muy difícil, salvo que exista una política muy definida, muy bien estudiada, muy clara de empleo que tenga entre sus elementos a considerar una política de inmigración muy concreta y muy específica. Yo creo que ese es un reto fundamental. Dentro de ese marco creo que es un reto fundamental mantener los niveles de empleo industrial. Creo que la base económica de un país no se puede permitir ver reducida su base, la base industrial. Yo creo que ese es un elemento determinante. Pero ya digo que de partida los datos objetivos no es que hagan prever una caída del empleo, lo que sí hacen prever es una presión muy fuerte hacia la caída del empleo, pues simplemente porque es que no tenemos población joven. Si uno analiza la evolución del número de empleos de menores de 25 años, ve que cae. ¿Por qué cae? No porque hay menos oportunidades de empleo para los jóvenes, simplemente porque no hay jóvenes o hay menos jóvenes. Y eso se está empezando a ver en personas de más de 25 años. Por lo tanto, ahí yo creo que es un reto fundamental. La incógnita en relación con esto es cuál puede ser el impacto de una crisis en el empleo existente. Ahí es donde realmente gran parte de lo que nos ocurrirá va a estar en esa cuestión. Si de alguna manera esa crisis pudiera tener los efectos que tuvo en los primeros 90, es decir, que realmente de repente lo que se había ganado en términos de ocupación en unos... Uy, se me ha ido esto. A ver si lo puedo volver a retomar. Es decir, que lo que se había ganado aquí, de repente, en 3 años, pues prácticamente desaparece, ¿no? Eso podría suceder en parte. Esa es la gran incógnita, ¿eh? Esa es la gran incógnita. En la parte positiva se observa que parece que esté teniendo en el caso vasco un gran efecto. Es decir, que las cifras de ocupación no han caído.
no han aumentado de forma sustancial las cifras de paro. Pero bueno, es pronto todavía para verlo. Pero en cualquier caso... Sí, también un poco para completar esto, no sé si tenemos ahí algo que aportar. También tenemos aquí a Enrique Morán, otro sociólogo importante, otro estadístico en este mundo. ¿Tienes algo que completar a lo que he dicho? Bueno, tu opinión un poco en este tema ya para ver que... Sí, sobre la tasa de paro, ¿cómo la ves tú? También es un poco la línea de Luis. Bueno, lo único, Luis comenta los datos de la evolución del empleo y el paro del primer trimestre. Lo que es cierto es que en breve plazo, creo que como algunos 15 días que no tengo la fecha en la cabeza, vamos a sacar los datos del segundo trimestre. Yo creo que sí que es cierto, el primer trimestre fue básicamente continuista, no apreciamos evoluciones inesperadas ni de la ocupación ni del paro, y lo que ocurrirá en el segundo trimestre es difícil de decir. Ya veremos, tampoco merece la pena preparar 15 días para superar. De todas formas, lo que sí yo diría es que realmente es muy difícil saber lo que va a ocurrir. Es decir, que realmente a mí me pasa un poco como con el cambio climático, ¿no? Es decir, tanta seguridad sobre lo que va a ocurrir en 2097, yo personalmente en lo que tiene que ver con lo mío, pues mira, yo... Pero sí, precisamente porque conocemos poco, tenemos poco conocimiento, poco control de lo que va a ocurrir, sí que es bastante importante que aquellos que más tienen potencial para poder hacer este trabajo de forma seria, como es, por ejemplo, Ustad, tenga de alguna manera medios para definir, digamos, instrumentos de proyección y de previsión que ayuden a la toma de decisiones políticas. Yo creo que eso es fundamental porque tenemos ante nosotros un reto tremendo, que es el problema del envejecimiento y ante el cual es fundamental mantener los niveles de empleo. Pues bien, pues estaremos expectantes, sobre todo los estadísticos, que nosotros vamos detrás de los acontecimientos. Y bueno, y ahora un poco nos damos hasta el cuarto de descanso para ya la última ponencia, que estará a cargo de Pablo Angulo.